Y el maestro acusado de mantener una relación sexual con una estudiante de San Luis, Arizona, volvió a la corte el día de hoy. Nuestra reportera Miriam Ordóñez estuvo en el Tribunal de Justicia del Condado de Yuma y nos tiene todos los detalles. Iván Martínez, de 25 años de edad, fue arrestado el pasado jueves por el Departamento de Policía de San Luis, Arizona. Hoy se presentó en corte y fue formalmente acusado de 10 delitos mayores, incluyendo 6 de explotación sexual. El Departamento de Policía dice que esta investigación comenzó el año pasado. Sí, la investigación empezó desde diciembre del 2023, pero los detectives del Departamento de Policía de San Luis no hicieron un arresto hasta enero 11 de este año. Tanto el Distrito Escolar como el Departamento de Policía de San Luis confirman que la víctima era una estudiante femenina de la Escuela Preparatoria San Luis. En documentos de la corte, Martínez es acusado de grabar, filmar y fotografiar imágenes en las que los menores participan en actos sexuales. Hoy en la corte no se permitió encender nuestras cámaras debido a la participación de un menor, pero aprendimos que Martínez vive en México y no tiene un domicilio en los Estados Unidos. La comunidad está reaccionando a este caso y comparte sus opiniones. And away from the parents that he was having, the kid was having intercourse with. No creo que esté bien eso. Está mal porque pues los alumnos confían en los maestros y ellos están ahí para enseñar, no para hacer esas cosas. Los documentos muestran que el presunto abuso ocurrió entre octubre y diciembre del año pasado. El Distrito Escolar de Yuma confirma que Martínez ya no es maestro en la escuela preparatoria y no ha estado en la escuela desde diciembre del año pasado. La policía dice que si alguien se encuentra en una situación similar, deben comunicarse con las autoridades para obtener ayuda. Obviamente hablar con sus consejeros, hablar con sus familiares, con sus papás, reportarlo en este caso si tienen la opción de hablar con un oficial de la escuela, un school resource officer, contactarlo y para poder hacer ese reporte. Martínez está detenido con una fianza de $250,000 y se espera que regrese a la corte la próxima semana. El Departamento de Policía de San Luis, Arizona, dice que esta es una investigación activa y aquellos que sepan algo o tengan información, se comuniquen con ellos. Desde Yuma, Miriam Ordóñez, Telemundo 3 Noticias.